Ahora que viene el verano y por petición popular, vamos a hacer unas fundas de abanico para que no se estropeen en el bolso. Es verdad que si lo metemos así tal cual en el bolso, siempre se van a abrir y se van a estropear. Y si tienes un abanico bueno, no quieres que esto pase. Entonces, unas fundas, vamos a hacer dos: una con snaps, ya que los tengo, hay que amortizarlos, y otra sin ellos. De todos modos, si no tienen de esto, pueden utilizar también brochitos de presión de los que se cosen a mano. Es solo coser uno, o sea que no es complicado. Y también está muy bien, lo he usado mucho, el velcro que es de pegar. Parece mentira, pero esto se pega y no hay quien lo saque. Yo lo he usado muchísimo y también incluso en sobritos para juguetes de mi hijo y él ha estado usándolo sin problema y no se despegan. O sea que es buena opción. Y por supuesto, este proyecto es ideal para utilizar cachitos que tengan por ahí, retales, restos de otros proyectos. Yo voy a hacer eso. El sencillo va a ir con la tela de la chaquetilla. Me queda este trozo, así que ideal. Y el de Snap va a ir con esta psicodélica. Hice una lonchera y también hice las bolsitas para las golosinas del cumple de mi hijo. Me quedó este trozo así, tengo más, tengo como 1 metro más, pero me quedó este trozo así por fuera, así que voy a usar esto. Pueden utilizar, si han cortado unas mangas, pueden hacerlo con retales, pueden hacerlo de patchwork. Así que hay mil opciones. Y si les gusta este tipo de contenido, consideren suscribirse, que subo 2 vídeos semanales y así no se pierden nada, que aquí aprovechamos todo. Vamos a empezar con la psicodélica. La psicodélica va a necesitar también, aparte del snap, un poco de cinta al pie y va a ser muy fácil de trazar. Vamos a trazar el contorno del abanico y vamos a darle como 7 centímetros más para dejarle una solapa, que es la que va a llevar el broche, y todo alrededor con cinta al pie. Así que tela doble para que se vea rematado bonito por dentro también, ya que hacemos con cinta al pie. Vamos a recortar una parte de detrás que incluye la solapa y después vamos a recortar una parte de delante que le quede así hasta la barbillita del abanico. Que no se enrede del todo. Y todos estos trocitos, todo este desperdicio, acuérdense de no tirarlo. Háganse una cestita o pónganlo en un tupper, que esto sirve para rellenar cojines, si van a hacer un alfiletero, cualquier cosita así puede servir. Así que no lo tiren. Aquí lo aprovechamos todo. Bueno, ya tengo esto recortado, iría así. Tengo dos de la parte de atrás. ¿Por qué dos? Porque cuando abramos sí que se va a ver esta parte. Sin embargo, de la parte de delante solo tengo uno porque no se va a ver nada. Así que voy a empezar rematando con cinta al pie la parte de delante, la parte de arriba para que quede bonito. La cinta al pie es verdad que se cose abriendo por el canal para después doblar y coser por fuera. Pero también, como es fácil de hacer y de doblar, pueden coserla directamente así para estos proyectos. Y ya, si acaso en otras cosas con más detalle, pueden coserlo de la otra manera, incluso con una puntada invisible a mano para que no se vea. La verdad es que me encanta, siempre lo digo y siempre me gusta. Siempre tengo cinta al pie negra. Me encanta el acabado que le da a las cosas. Las de colores también, pero es que la negra queda como súper bonita. Bueno, y con esto hecho, ahora hay que coser las 3 capas juntas simplemente con la cinta al pie. Entonces, voy a cogerlo con alfileres para que no se muevan. Y así ya lo tenemos más seguro. La verdad es que estos proyectos sencillos en 10 minutos se agradecen. Pueden utilizarlos para regalar, para vender, para ustedes mismos, por supuesto. Y ese es el lujo de coser, ¿no? Que te haces cosas que necesitas, que te hagan falta, que te gusten y te las haces a tu manera y personalizadas con telas psicodélicas. Entonces ahora vamos a rodear todo con cinta al pie, dejándola un poquito abierta para rematarla.
Y para rematar la cinta al bies, la dejé un poco abierta, sin coser, y hay que encararlos, pero no cara sobre cara y ya está, sino en perpendicular. Así cosemos una línea diagonal y al volverlo al tirar ya queda perfectamente rematada. Y ahora con el snap. El snap, lo que hay que asegurarse es de elegir bien los cabezales para que no nos pase que tengamos que deshacernos de él después. Entonces, los cabezales exteriores son iguales, los interiores son los que cambian. Y simplemente abriendo el hueco, yo lo voy a abrir con la tijerita de bordado. Estoy muy contenta con la máquina de snaps y me comentaron, después de verme haciendo agujeros con la tijerita de bordado o el quitacosturas, me comentaron a Mayra y a mi esposito que lo que necesito es un punzón. Mi cajita no lo trajo, mi esposito me dijo que la de ella sí, pero la verdad es que está súper útil, es algo que tengo que conseguir. No queda mal hacerlo así directamente, pero corres el riesgo de rajar la tela más de la cuenta o de quitar algún hilo y que se vea después el estampado mal, que quede después la tela dañada. Así que para abrir agujeros, un punzón. Y simplemente apretando con cuidado, quedan bien fijados. Y el otro. A ver qué tal. A ver. Bueno, por supuesto, esto es un proyecto ideal para hacer en 10 minutos, para aprovechar retales, para regalar, para vender y queda muy mono y también personalizado. Así que anímense a hacer uno. Vamos por el siguiente. Y la segunda va a ser súper sencilla de hacer, solo necesito cortar dos rectángulos de tela de la medida de mi abanico. Voy a coserlos cara sobre cara, dejando la aguja clavada en las esquinas y levantando el prensatelas para poder girar la tela y seguir cosiendo. Y voy a pasarle un zigzag para que quede rematado por dentro. Y ahora la parte de arriba va a ser un poco más complicada ahora que lo pienso de coser porque voy a hacerle un vuelto doble, pero el espacio para maniobrar es muy pequeñito. Entonces, para que maniobren bien, dejen la aguja clavada y levanten el prensatela antes de mover la tela para después bajarlo y poder coserlo con calma. Bueno, es una funda que queda bien sencilla. Cuando pensé en hacerla así simple, no pensé en los problemas que sería coser la parte de arriba. Pero bueno, queda muy bien porque el abanico queda perfectamente protegido y lo tienes en el bolso bien recogidito. Bueno, cuéntenme en comentarios qué prefieren, si son del equipo funda simple o si son del equipo funda con solapa. La verdad es que los dos quedaron bien, no hubo problemas y creo que van a ser muy útiles ahora en esta temporada.
¿Se van a hacer alguno? Les dejo un comentario, en comentarios no, les dejo en la cajita de descripción todos los proyectos que he hecho con cachitos de tela. Y si son nuevos por aquí, consideren suscribirse, lo apreciaría un montón. Y así no se pierden nada, que subo dos vídeos semanales. ¡Chao! Hola, hola, hola. Eso está muy bajo, ¿no? No me veo.